A mí me gustaría quedarme, comprar ese rancho a todos los de la asociación, pero lo veo complicado. Es el rancho más bonito de Iván. Yo no he hablado con mi abogado, que es el que más trata el tema y es el que más... Pero yo le creo mucho a Marco Chacón porque él sí está muy empapado del tema. Yo creo que mi padre pues sí dejó bienes, males, adeudos, compromisos firmados, contratos firmados con la compañía disquera. Es verdad. Eso de bienes y males, sí, ¿qué pasó más ahí? Ahí es que está diciendo deudas, la verdad. Dejó deudas pendientes, y no tanto deudas, sino que también tiene ranchos que son muy grandes, que llevan muchos gastos, que por supuesto los deudores, o sea, los hijos no pueden suplagar, ¿no? Porque es muy caro. Yo por lo menos yo sé el costo que tiene para Julián el rancho Las Palmas, que ya es de él, que su padre se lo dejó en vida. Yo estuve allá en Julián, es una belleza. Julián es gigante, o sea, la Calera gigante. También es bellísimo. Tiene ranchos preciosos, pero que son muy costosos. Ahora, la propuesta familiar es vender todo y el dinero dividirlo en partes iguales para cada uno de los hijos. Eso no está mal. Si se van a organizar, que lo hagan así y es lo más justo, ¿no creen? Claro.